En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y te suplicamos que prepares nuestros corazones durante estos 40 días. Te suplicamos, amadísimo Dios, derrama sobre nosotros la presencia de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos dé la gracia de ser humildes. Nos dé la gracia de ser pequeños. Nos dé la gracia de disponernos a transformar el corazón. Gracias, Señor, por este momento y por este instante. Venimos ante ti y nos reconocemos necesitados de tu presencia, de tu gracia. Yo no soy nada. Del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo quiero exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos. Te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Digamos, Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Dios te bendiga, es un gusto saludarte y bueno, compartir este momento tan especial de preparación. Tú que has venido preparándote, ahondando en esa experiencia tan bella del amor de Dios, hoy estás llamado, como todos nosotros, precisamente a ahondar en ese mensaje que va disponiendo nuestro corazón. La palabra de Dios hoy, especialmente del libro del profeta Jeremías, nos va a decir una frase que puede sonar un poquito duro. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. Es una frase para pensar, porque de verdad muchos de nosotros vamos poniendo la confianza en la fortaleza humana. Básicamente a esto se refiere, no que hay una maldición por confiar en las personas, sino que confiamos es en la razón humana. Confiamos es en los criterios humanos, confiamos es en nuestras formas de creer, de pensar y de obrar. Y apartamos nuestra mente y el corazón de Dios creyéndonos suficientes y solo necesarios nosotros. Y de esa manera descartamos a Dios y lo aplazamos y no oramos, no nos ponemos en sus manos, no le confiamos nuestra vida. Y esto de una manera práctica se da en muchas ocasiones. Usted durante el día, ¿cuántas veces le confía a Dios sus cosas? Durante el día, ¿cuántas veces usted lo integra a su realidad? ¿Cuántas veces lo invoca y lo invita a que él participe de todas las cosas que le suceden a usted? Sus inquietudes, sus dramas, sus situaciones difíciles, sus problemas, sus confusiones. ¿Cuántas veces usted cuenta con Dios para hablar con sus hijos, para hablar con su esposo o su esposa, para arreglar situaciones de trabajo? ¿Cuántas veces usted pone en consideración sus proyectos de vida y los somete en oración y ese sentido, ese es el sentido? Si tú te confías básicamente de tus fuerzas, de tus luces, de tus posibilidades, tienes que atenerte a las consecuencias de ello. A veces yo le pregunto muy jocosamente incluso a las personas, cuando usted se iba a casar, ¿usted le pidió a Dios que le mostrara quién era el hombre de su vida o la mujer de su vida? ¿Sí? ¿No? Es fácil responder esa pregunta. Ah, bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Si no lo hizo ahora, no se queje.
Porque tristemente y lamentablemente, tenga en cuenta una cosa, si usted no contó con Dios, si usted no puso en oración un proyecto tan grande en su vida como es realizar un hogar y una familia, pues considere, estas son situaciones frente a las cuales uno nunca debe minimizar el hecho de contar con Dios para sus hijos, problemas, todas las situaciones. Ahora, mire lo otro, bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Será como un árbol plantado junto al mar, que alarga sus raíces y no teme la llegada del tiempo de la sequedad. Es el sentido. Yo sé en quién he puesto mi confianza, dice el apóstol San Pablo. Yo sé en quién me he confiado y sé que es bueno y que es fiel. Entonces, pon tu confianza en Dios solamente y ahí es donde tú incrementas tu vida espiritual, ahí es donde tú abres tu corazón y tu mente a una vida profundamente espiritual, abres tu corazón y dejas que esa espiritualidad, que es confianza, que es certeza, penetre profundamente en ti y obre en tu vida. Entonces, para todo, nada sin Dios, nada sin Él. Léete el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5. Léelo, léelo. Léete todo el Evangelio de San Juan 15 porque es la vida y los sarmientos. Y verás cómo te hace relación, cómo funciona la gracia y cómo funciona la bendición. Si tú no estás conectado a Cristo, si tú no estás conectado a la vida sobrenatural, si no conectas con la gracia, si no conectas con el don de su amor, tristemente te voy a decir una cosa, estás a tus fuerzas, estás a tu discreción y tal vez puedes fallar. Así que pídele a Dios. Dilo simplemente así. Yo he puesto mi confianza en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Yo espero en ti. Y como el Salmo, que dice de una manera hermosa esta semana, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y dile, yo pongo mi confianza en ti. No en mis luces, no en mis criterios, no en mis recursos, sino en ti. Y Él hará que todo, absolutamente todo, lo que tienes, así sea escaso, así sea pequeño, su amor y su bendición lo multiplique y sea tu soporte. Que el buen Dios te bendiga y te dé la gracia de confiar más, creer más y esperar más en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.